Es muy triste tener que priorizar eso antes que tu salud mental. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Gigi Mitre y Rodrigo González aseguran que Patricia y Flavia se juntan para generar ingresos. Sin Instagram no son nada. Es muy triste tener que priorizar eso antes que tu salud mental. Dignidad, ¿no? Como se recuerda, Patricio Parodi confirmó el fin de su relación con Flavia Laos tras casi 3 años de noviazgo. Sin embargo, hace algunos días han vuelto a retomar contacto y se han lucido juntos realizando diversos TikToks. En la última edición de Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la relación de Flavia Laos y Patricio Parodi y soltaron sus teorías tras el reencuentro de los jóvenes en redes sociales. Es que la pareja conformada por la actriz de Ven Baila Quinceañera y el capitán de los guerreros reaparecieron juntos en TikTok, lo que generó que sus seguidores comenzaran a especular sobre un nuevo acercamiento. Según Peluchín, el reencuentro es solo parte del show, solo es para generar ingresos. Cuando uno termina una relación, hay que darse un espacio, un tiempo para poder un poco deshacerse y cerrar historias que pude escribir con esa persona. Y está dolida, ¿qué hace? Discotequea, se pega juerga. Entra la canga. Pato Parodi dice el 12 de agosto, ya no me gustan las discotecas y tampoco me gusta el ron. ¿A quién se lo dice? Por su lado, Gigi Mitre afirmó que los chicos reality necesitan generar contenido para subsistir. Bueno, puede ser un tema de autoaceptación, ¿no? Un poco van ligando la autoestima. Soy un personaje público, a la gente le gusta ver de mí y voy empezando colgando historias, temas, pero esto se vuelve ya incluso hasta una adicción, ¿no? Cuando ya necesitas poner todos los días, a cada instante, situaciones de tu vida y más aún cuando te afecta el hecho de a ver cuántos likes me dieron, cuántos seguidores tengo, y si tengo menos, eso me deprime. Es como una especie de droga, como dice bien Lisbeth, es un tal y también a la vez comercial, porque como dice Lisbeth, ¿qué necesidad hay de luego terminar con la parte comercial de seguir departiendo? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Solamente se juntan para hacer show? ¿Realmente necesita uno del otro para subsistir? ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye bye.